Hi guys, good morning. How are you? Welcome to the class of today or today's class. If you already are in the transmission, please write your name and um, the word I'm here and I'm going to take your assistance, right? Buenos dias. Entonces es un gusto tenerlos ya acá. I have two, Rolando. And also I have two, uh, Marian, Sophie, and Jimena. Hi Jimena, how are you? So, we are going to talk about next summer, uh, this week. Vamos entonces a hablar acerca del de siguiente verano, esta semana. Uh, how are you, Andrea, Kevin, Catherine? I'm going to take in your assistant, Andrea, Kevin. And Alex and Sebas. Hi, guys. And also Camila. Hi, Camila. Okay, let's go into start. Vamos entonces a dar inicio. But first, I want. First, I want to share with you a really, really important information. Quiero compartir con ustedes antes de que iniciemos la clase información realmente, realmente importante, ¿verdad? I have here to Fernanda. Ok, solo no voy a tomar esta asistencia final. Ok. Um, <coughs> The important information that I want to share with you is that today we are going to have uh, an extra day to get registered on our spelling bee. And the idea is that the ones that get uh, registered or that are going to be registered, they are not going to deliver homework by two weeks. Ok, entonces eh, quiero contarles que la, la información importante que tengo es que para quienes ya se inscribieron a nuestro Spelling Bee o quienes se vayan a inscribir en hoy, el último día, el último día para inscribirse, eh, como bonificación, por así decirlo, como premio principal por, no, por haberse inscrito, perdón. Es que no van a entregar tarea dos semanas, ¿ok? O sea, quienes ya se inscribieron tienen. Eh, perdón, ya los punteos de esta semana. O sea, la semana 7, que es la next summer, y la semana siguiente, que es la semana. Eh, la selección 18, ¿ok? Entonces, I want to say congratulations for the ones that already get joining. Quiero decir felicidades a los que ya se unieron. Y pues invito, si hay alguien que todavía quiera participar, puede hacerlo, puede inscribirse. Y como bonificación de inscripción... Eh, va a poder descansar dos semanas de los folletos, ¿verdad? O sea, va a tener que estudiar, tiene que venir a clases, ¿verdad? Participar en las clases y estar, pero se va a salvar de resolver dos semanas los folletos, o sea, esta semana de a partir de este lunes y la siguiente semana, ¿verdad? So I don't know if you want to uh, register on the spelling bee. Si alguno de ustedes se quiere registrar en el concurso de deletreo, lo que tienen que hacer es enviar su nombre como completo y una dirección de correo electrónico válida por medio de Class doyo Direct Message, right? Por medio de un mensaje privado en Class doyo Si alguien se quiere inscribir, entonces hoy es el último día y con bono extra para que pueda hacerlo, verdad? So let's go into a star. I'm going to render. Eh, ¿Cuánto falta para los parciales? Es la otra semana, si no estoy mal, son los parciales. Entonces eh, Just this week, esta semana nada más. Entonces, eh, I don't know, if you want to participate, don't forget to send to me a direct message. Si alguno de ustedes se quiere inscribir, entonces no olvide. Eh, que pueden hacerlo verdad entonces dice mis entonces los que ya se inscribieron esta semana no entregan tareas that's correct así es los que ya se inscribieron esta semana pues tiene que venir a las clases y participar en las clases pero esta y la otra semana no entregan tareas ok solamente vamos a trabajar la tarea de la eh, Weekly question, que es la tarea de la pregunta de la semana, nada más, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes todavía tengo espacios, quiere inscribirse en el spelling B, bienvenido. Entonces, eh no van a tener vacaciones. Esto que estoy diciendo de no entregar tareas es solo para los que están participando en el concurso de deletreo, ¿ok? Para que no me digan, ¡ay, la Miss dijo que no había que entregar tareas! No, esto de no entregar tareas esta y la otra semana, o sea, es solamente para quienes están participando en el Spelling Bee, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer si quieren inscribirse o quieren participar en el Spelling Bee? Tienen que enviarme por medio de ClassDojo un mensaje con su nombre completo y una dirección de correo electrónica válida, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, inscribirse. So... Quienes ya se inscribieron, entonces esta y la otra semana no entregan tareas. Solamente los que se inscribieron al concurso de deletreo, ¿ok? Todavía tengo espacio, si alguno de ustedes se quiere inscribir o si alguno de ustedes quiere participar, puede hacerlo hoy, último día, antes de las eh, seis de la tarde, ¿verdad? Hoy es el último día. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? Enviar un mensaje privado por medio de ClassDojo. Con su nombre completo y una dirección de correo electrónica válida, ¿verdad? Entonces, uh, ¿do you have questions? ¿Preguntas, dudas? Entonces, vamos a avanzar esta semana. Uh, I want to start with you with a phrase. Quiero empezar con ustedes compartiéndoles una frase. Que dice, You don't have to be great. I'm going to minimize my camera. Voy a minimizar mi, mi cámara. Y dice la, la frase de la siguiente manera: You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Uh, no tienes que ser genial para empezar, pero tienes que empezar para ser genial. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan. Eh, pensar, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué les gustaría lograr? Para hacerlo no tienen que ser perfectos o no tienen que ser grandes y, y, y ser, eh, no sé, no, ni compararse con todos los demás, ¿verdad? Cada quien es a su manera y a su forma de ser, pero para hacer algo y ser... Eh, o, o crear algo. No es que ustedes tienen que esperar a ser alguien importante. Ustedes ya pueden hacerlo. To be great to start. No tienes que ser genial para empezar. But you can start. But you have to start to be great. Pero tienen que empezar. Para ser geniales, ¿verdad? Entonces, como tenemos que empezar y dar el primer paso para ser geniales, let's go into start with our class today. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. What we are talking about this week? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Number one, summer activities and months of the year. That will be our vocabulary, right? Estos van a ser entonces nuestros vocabularios. Number two, future tense. ¿De qué tiempo vamos a hablar en esta semana? Tiempo futuro, ¿ok? Future tense will. Number three, Our Weekly Question. Nuestra eh, pregunta de la semana dice: ¿Which was your favorite field trip? Un field trip es una excursión, ¿ok? Entonces, ustedes van a pensar en cuál fue su excursión favorita. Puede ser que hayan ido en el colegio o puede ser que hayan ido con su familia. Entonces ustedes tienen que pensar en una, en una, en un field trip and you have to describe it to me on Friday, ¿ok? Y ustedes van a tener que describirlo para mí los días, eh, el día viernes en clase, ¿ok? Um, remember that if you can stay at the, uh, the live class, recuérdense que si por alguna razón alguno de ustedes no puede estar en la clase eh, en vivo, entonces ya tienen eh, las instrucciones para trabajar la, eh, la clase de viernes. Ustedes deben grabar un video respondiendo a la pregunta de la semana y deletreando tres palabras eh, del vocabulario. Ok, so I don't know. Do you have questions about this? No sé. Tienen alguna pregunta o duda con respecto a esto? Uh, we are going to talk about our uh, vocabulary of this week. Vamos entonces a hablar acerca de nuestro vocabulario de esta semana. Y el título de nuestro vocabulario es next summer. El siguiente verano. ¿Qué haremos el siguiente verano? What we are going to talk about next summer. ¿Qué les gustaría hacer? O qué podríamos hacer el siguiente verano? Let's go into start. Uh, sorry. Vamos entonces a dar inicio. Uh, and the first uh, we have here get a suntan. Número uno, get a tan. broncearse. This is our first vocabulary word. Number one, get a tan. broncearse. Okay. Number two. Let's go into continue. The number two says, "Do will uh, sorry will a sand castle? Construir un castillo de arena. Will a sand castle. hacer o construir un castillo de arena." Number three is the number three said. Oh, sorry. Los dije al revés. La number, number two is collect uh, seashells. La número dos, perdón, es recolectar conchas marinas. Y la siguiente es build a sand castle. Ahora sí, hacer un castillo de arena. La número 3. OK. Number four es la número 4. Learn to water sky. La número cuatro dice um, aprender a esquiar sobre agua o aprender a hacer esquí acuático, ¿verdad? Learn water ski, aprender esquí acuático. Number five, la siguiente, la número cinco, stay at the hotel, quedarse en el hotel, stay at the hotel, quedarse en el hotel. The number six says, uh, go surfing, ir a surfear o surfear, ¿verdad? Number eh, seven it said, and number eight, de una vez, la número seven sail a bat. navegar un bote, ¿verdad? Y la número ocho play volleyball beach, jugar, play beach volleyball, sorry, jugar. Volleyball de playa. So, do you have questions about the vocabulary? Number one, get a suntan. Number two, collect seashells. Number three, do a sandcastle. Number four, learn water sky. Number five, stay at the hotel. Number six, go surfing. Number seven, sail a boat. And number eight, uh, play beach volleyball. Jugar volleyball de playa. Okay, it said it all all right. That's correct. Thank you so much for that. If you don't have questions, let's go into advance. Entonces, si no hay preguntas o si no hay dudas, vamos a ir avanzando. Uh, months of the year. We are going to learn it too. Vamos entonces a aprendiéndolos también en esta semana. Uh, i think that you already know maybe if not we don't worry we are going to make a review okay si no se lo saben o si ya lo saben pues está bien y si no no se preocupen vamos a ir haciendo un repaso we have it here in the order that they are number one january number two february number three march number four april Number 5, May. Number 6, June. Number 7, July. Number 8, August. Number 9, September. Number 10, October. Number 11, 11 November. And number 12, December. Okay? Entonces, January, enero, February. Febrero, March, Marzo, April, Abril, May, Mayo, June, Junio, July, Julio, August, Agosto, September, Septiembre, October, Octubre, November, Noviembre, and December, Diciembre. So, if I ask to you, entonces, si yo les pregunto, When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? And which month is your birthday? En qué mes es su cumpleaños? What is what will be your answer? En qué mes es su cumpleaños? ¿Cuál sería su respuesta? Okay. Uh, Danny say in April. Okay. Uh, we have one of April. Wells. ¿Quién más? Okay, Jimena say December. Okay, that's correct. December. Male um, said March. Fernanda say April. Okay. Um tell me, tell me. Okay. While you are sending to me, I'm going to give an important instruction. Remember that when we write the months of the year, you have to write it with a capital letter. Okay, at the beginning. Cuando eh, escribimos los meses del año, es importante que ustedes escriban el mes con letra mayúscula, ¿ok? Dice Fernanda, April, Katherine, May, uh, Andrea said my birthday is March 4, muy bien. Uh, Kevin said April, eh, Seba said I am September, oh, ok, good. Ok, vamos entonces, mine is in August, right, so. Uh, let's go into continue. entonces, qué debemos repasar esta semana? La, las actividades que podemos hacer en el verano o que haremos en el verano y los meses del año, right? months of the year. okay, we are going to write sentences using future tense and we are going to use the auxiliary will. vamos entonces a utilizar el auxiliar will. will significa será o estará. Porque es tiempo futuro, ¿verdad? Y se utiliza con todos los pronombres por igual. Entonces, tenemos aquí: uh, I will, right? Yo. Sorry. Uh, you, tú, usted, he, él, she, ella, it, lo, we, nosotros, you, ustedes, and they, ellos y ellas. Y como les decía, con todos los pronombres se utiliza por igual, ¿ok? Let's go into start how to write affirmative uh, sentences in future tense. Cómo escribir entonces oraciones afirmativas en tiempo futuro. Number 1 We are going to use three important elements. Número uno, vamos a utilizar tres elementos importantes: subject, future to be, and vocabulary words. Número uno, nuestro sujeto. Número dos, nuestro futuro, el, el futuro del verbo to be, que es en este caso will. Y número tres, nuestra palabra de vocabulario o un complemento. Por ejemplo, I will collect seashells. Yo recogeré o yo. Eh, coleccionaré conchas de mar. Number two, he will get a suntan. Él se bronceará, verdad o él se hará un bronceado. Number three, they will go surfing. Ellos surfearán, verdad o ellos irán a surfear. Uh, I don't know. Do you have questions about the affirmative form? Preguntas dudas con la forma afirmativa, que son las tres. Las que tenemos en este caso. Remember, we have three elements very important for this situation. Number one, subject. Number two, future with verb to be. And number three, vocabulary words. Y número tres, nuestras palabras de vocabulario. Sujeto, el verbo to be en futuro y nuestra palabra de vocabulario. Vocabulary. Ya no hay February, March, April, July. August, September, October, November, and December. That's correct. That's at the months of the years. No questions? Okay. Let's go into continue with the negative form. Now we have the negative form in future tense. La forma negativa en tiempo futuro. Siempre tres aspectos importantes. Okay. Number one, our subject. Number two, our auxiliary. Now we are going to use negative. And number three, or vocabulary word. Y número tres, nuestra palabra de vocabulario. I will not or I want seashells. Ok, en la forma negativa tenemos dos eh, formas para escribir nuestro auxiliar. Will not, que es la forma larga, o want, que es la contracción, la unión de will not y. The will y not, perdón, forman la palabra want, right? Entonces, eh, pueden utilizar las dos formas, will not, que es la forma larga, o won't, que es la forma corta. Entonces, you can say, I will not collect seashells, no coleccionaré eh, conchas marinas, or I won't collect seashells, no coleccionaré conchas marinas. Cualquiera de las dos significa lo mismo y no altera el resultado, ¿ok? Uh, he won't get a suntan. Él no se bronceará. And they won't go surfing. Ellos no irán a surfear. O ellos no surfearán. This is the negative form. Ok. Esta es la forma negativa. Questions about the negative form. Preguntas o dudas con la forma negativa. Okay, I'm ready.